Porque cuando los argentinos diseñan su bandera, esa bandera argentina que tiene dos franjas celestes y una franja blanca al centro horizontales, tiene un sol dorado al centro. Ese sol es el sol de los incas. Pero ese sol tiene un doble significado. Es el sol porque es el sol de los incas, pero es el sol también porque la luz del sol ilumina a todos. Es decir, hay una base socialista en el primer pensamiento de la independencia latinoamericana que a nosotros se nos ha escondido. Pero no solamente eso, sino que además en el Congreso, en el primer Congreso de las provincias de Buenos Aires, llega un viejito peruano, ya pasados 200 años, que es el último de los Tupac Amaru, que es recibido con honores. Entonces, por eso les decía, hay una relación entre San Martín, Belgrano, Mariano Moreno y Tupac Amaru, que ellos recogen y que la historia es contigo. Y ese hombre que es recibido con honores en ese congreso, en el primer congreso de Tucumán, donde Manuel Belgrano plantea que toda América unida sea un solo país y que tenga un Inca como rey, ¿no? Ese se llama el plan Inca, el primer plan Inca, que no es el plan de Velasco, el primer plan Inca es el plan de Belgrano, ¿no? Allí justamente se establece ese gran proyecto que después fue abandonado y traicionado. Y el hombre que fue testigo de ese proyecto muere, que es el último de los Tupac Amaru, y es enterrado en el cementerio de la Recoleta. Me di el trabajo de ir a Buenos Aires, entonces le voy al cementerio de la Recoleta y pregunto por los restos de Tupac Amaru. Y me dicen, no está. Pero busco en los ingresos, ¿no?, al cementerio y está el nombre de Juan Bautista Tupac Amaru. Y les digo, ¿cómo? Pero aquí está el nombre de Tupac Amaru. No, me dicen, lo que pasa es que no sé en qué año hubo una reorganización de ese cementerio de la Recoleta y eligieron entonces a la gente de la élite argentina, los dejaron en sus tumbas y a los indios, entre ellos Tupac Amaru, los mandaron a la fosa común. Y entonces, miren cómo es la vida, ¿no? Y entonces, pero no pudieron ignorar el nombre, y ahí está el nombre, ahí está, ¿no? Pero eso no lo descubrí yo, eso lo descubrieron los historiadores argentinos, que entonces rehacen toda la historia de San Martín, que es el hombre hijo de una india paraguaya, guaraní, ¿no es cierto? Mestizo, que el blanco no tiene nada, que era moreno, revolucionario, ¿no? Monárquico, porque no podía ser otra cosa, que hace el primer golpe de Estado y que viene aquí al Perú con ese proyecto. Pero por supuesto, toda esa historia es complicada. Porque entonces a ellos les conviene, a ellos los que nos gobiernan, económica y políticamente e ideológicamente, les conviene que nosotros lo ignoremos. Y después tenemos que avanzar, bueno, al proyecto. Ya me dicen cuando me caigo, pero estoy demasiado cansado. Al proyecto de Santa Cruz, la Confederación Perú-Boliviana. ¿Quiénes hacen que el Perú sea invadido y le dan un premio al ejército chileno invasor? Y previamente en Chile había habido una contrarrevolución derechista y conservadora antes de que Castilla, Gamarra y toda esa gente viniera como mandados por los generales chilenos a invadir su patria y a impedir la Confederación Perú-Boliviana, la oligarquía peruana. ¿Y por qué no les convenía que haya impuestos al comercio entre el azúcar y la vid? Que era el comercio que había entre, y el trigo, perdón, el azúcar y el trigo, que era el comercio que había entre Chile y el Perú, que ellos dominaban a través del puerto de Valparaíso en relación con los ingleses. Entonces también
las razones económicas del denominado fracaso de la Confederación Peruana, en el cual esta naciente oligarquía peruana, que ya se había deshecho de San Martín, de Bolívar, de Monteagudo y de todos los radicales, y empezaba a construir, ¿no es cierto?, un nuevo sistema que sería consolidado por el Huánuco. Y después tenemos que irnos a la guerra con Chile. Y a nosotros nos dicen que la guerra con Chile la perdimos, pero perdón un momentito. ¿Qué pasó en la guerra con Chile finalmente? Pasó que los chilenos, por supuesto, con la traición de la oligarquía peruana, de los Piero, de toda esa gente, de los Piero, los Montero y toda esa gente, se encuentran con Cáceres. Y Cáceres es un hombre importantísimo. Hizo un pésimo gobierno. Península, de cuando ya estuvo en el gobierno, Península es una resistencia contra Chile. Y él organiza a los indios. Y los chilenos la pasan tan mal y no pueden lograrlo, no pueden dominar el Perú durante 3 años, que finalmente, como decimos en criollo, piden chepa y ruegan que se firme la paz. Y en 1883 se firma el Tratado de Ancón, ¿no? Y entonces a nosotros la historia nos dice, bueno, entonces hubo un Tratado de Ancón, perdimos. No, la guerra continuó. Continuó de varias maneras. Continuó en Chile, porque Chile, para venir aquí, es financiado por los ingleses. Y los ingleses, para pagarse, se pagan con el salitre chileno. Entonces, los ingleses eran dueños del salitre chileno, del salitre de Tarapacá. Y cuando el presidente Balmaceda se le ocurre poner impuestos a los ingleses en Tarapacá, le hacen la revolución y Balmaceda tiene que suicidarse. Y el Huáscar, que había sido capturado por los chilenos en Angamos, sigue peleando, pero en la guerra civil con Chile. Entonces Chile pierde. Pero pierde no solamente todas las aguijeras, sino pierde además toda la parte sur. Porque para hacer que los argentinos no se metan a ayudar al Perú, les da toda la parte sur de Chile y pierde toda la salida al mar, que era importantísima en aquella época, por la parte sur, es decir, por el Estrecho de Magallanes y por el Cabo de Hornos. Y Argentina se convierte en la Argentina de hoy, porque Argentina eran simplemente las Provincias Unidas de Buenos Aires, las que estaban junto al Río de la Plata, y todo el resto era chileno. Chile pierde todo ese enorme territorio de la Patagonia. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que saber. Y además, a partir de la guerra con Chile, pierde también políticamente, porque se instaura, después del suicidio de Balmaceda, una oligarquía ultraderechista que sería la que gobernaría Chile hasta fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero en Perú la cosa sigue. Porque a Cáceres le siguen varios acontecimientos. No podemos explicarnos la historia que sigue, que es mucho más cercana ya a nosotros, sin explicarnos la historia de Cáceres. Cáceres es el que explica la primera revolución, una de las primeras revoluciones masivas de los indígenas en el Perú, la de Rumimaqui. Como ustedes saben, Teodomiro Ramírez Cuevas había sido un lugarteniente de Cáceres. Va y ya a comienzos del siglo XX hace la primera gran revolución indígena en Puno. Y los otros son los de las 8 horas. Aquí nadie se acuerda, ni nadie ha dicho, que Manuel Caracholo Lébano, el abuelo de César Lébano, ¿no?, era un campesino que combate contra los chilenos primero en la batalla de San Juan y Miraflores, se va con Cáceres, sigue con Cáceres y regresa hecho un revolucionario en radical. Y es el hombre que ya, junto con González Prada y con toda la nueva generación de fines del siglo XIX, forma la gran formación anarquista que sería la que promovería la lucha por las 8 horas y las jornadas de 1900. Entonces, esas son
relaciones que mi libro se ha preocupado mucho de establecer y de establecer esas relaciones, porque repito, amigos y amigas, chicos, que a nosotros nos meten una historia amurallada, una historia aislada, totalmente. Y esa historia es una trampa, porque esa historia es la historia que te tiene amarrado, amarrado a un pasado abominable. Y te tiene como incapaz de crear y pensar un futuro que es un futuro necesario y un futuro distinto. Y finalmente, ya con esto acabo, voy a abrir demasiado lo reciente. Ahora, por ejemplo, recién en el periódico Hitlerland de hoy día se está publicando las declaraciones del señor Weimar y la conexión israelí. En este libro ustedes van a encontrar cómo es que el gobierno de Toledo, que aparece como el gobierno democrático, ¿no?, en el que hay un ladrón que se llama Alejandro Toledo, con su suegra y su esposa, ¿no es cierto?, que roba, en la historia que nos están vendiendo. No, eso fue una operación del Mossad, eso fue una operación de Israel, porque Israel en parte ha tenido, y esa historia ha sido reconstruida no por mí, sino por otros investigadores. Israel tiene por costumbre unirse, pegarse a determinados gobiernos débiles para poder financiar sus actividades de inteligencia, su propia CIA, que se llama el Mossad, porque la CIA israelí se llama Mossad, y el Mossad era financiado por las actividades de Weimar, por la gente que trabajaba con Weimar, y no solamente por el Perú, porque el Perú era un ministro, sino por los grandes negocios que ellos tuvieron en las repúblicas ex-soviéticas que surgen después de la caída de la Unión Soviética. Ellos entran allí y hacen negocios allí, grandes negocios con el petróleo, y esos negocios sirven para financiar las actividades conspirativas en Israel y ultra reaccionarias en otras partes del mundo, especialmente con el mundo árabe y con los palestinos. Bueno, yo aquí simplemente termino. Yo lo que quisiera es, si tenemos tiempo y no nos votan, porque pues, aquí creo que tenemos una hora límite, chicos, poder conversar. Y disculpen porque me extendí demasiado, pero también seguramente ustedes querían una explicación sobre el libro, que siempre será corta porque el libro es bastante extenso y difícil de explicar y sintetizar. Muchas gracias. Queda corto el tiempo porque el libro es muy extenso, interesante, y además trata de un poco de resumir muchos años de historia que quedan cortos en este libro, y esperamos que, bueno, a través de las preguntas que en un momento vamos a pasar a recoger, sobre todo la juventud que se ha hecho presente el día de hoy, pueda enriquecerse más acerca de este importante libro, ¿no? Me atrevo un poco a lo que el compañero Berja resaltaba, dos puntos importantes un poco de su libro, ¿no? Él nos decía que siempre tenemos que tener una mirada histórica de largo plazo hacia el pasado y el futuro, y también una visión internacionalista, ¿no?, para no estar aislados y siempre no tener ese muro informativo, ¿no?, ya que nos vende una historia amurallada, ¿no? Creo que muchos de los jóvenes a veces que están desvinculados, un poco alienados, tal vez por los medios de comunicación que les informan, ¿no?, no ven cómo se dice un poco más allá de lo evidente, ¿no?, o lo que nos presentan, ¿no? Y este libro nos va a ayudar a ello, ¿no?, a ver que nada es casual y ver, como dices, a largo plazo, que todo tiene un significado o tiene algo por atrás, ¿no? No simplemente a veces la educación, muchas veces simplista, que nos imprimen en los colegios, por ejemplo, en mi generación, que lo decía el descubrimiento de América, ¿no? Y hasta ahora creo que en muchos colegios se da eso, ¿no? Y uno ya, yo por ejemplo, lo vine a aprender ya muchos años después, que no fue un descubrimiento, ¿no? Y creo que si uno no lee y no se informa, va a seguir con esa idea que es la educación que quieren que tengamos, ¿no?
Bueno, ahora sí quisiera algunas preguntas que tengan el público presente para el compañero Héctor Berna sobre su libro o sobre lo mucho más que nos ha dicho el día de hoy. Por favor, que levante la mano y que sea de forma breve o que sea concreta. Por favor, a ver, la compañera, a ver si de acá se escucha o si no le doy mi. No. A la mesa. Bueno, mi pregunta es muy precisa, ¿no? Ya que menciona sobre el indigenismo, me gustaría escuchar su punto de vista sobre lo que plantea también el indigenismo de José María Arguedas, ¿no? Cómo también defiende el indigenismo. Sabemos que en el Perú también se perdía mucho la cultura y él trata de replantear eso, ¿no? Solo eso. Gracias. Por acá estoy bien, querido. Sí, por favor. Yo siempre he creído que cuando uno está en la visión del que tiene dinero o el que no tiene, siempre el que tiene juzga al que no tiene, o diciéndole, sabes, tú me reclamas por tus derechos, por ejemplo, un empresario, ¿no? Al sindicato, ustedes me reclaman por sus derechos y todo, y sin embargo ustedes son unos vagos, no hacen nada, en las cámaras se ve, es un ejemplo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno va a preguntarle al sindicato, ellos dicen que no es así, que nosotros estamos trabajando, que nos calumnian, ese tipo de cosas. Lo que yo quisiera preguntarle es que, ¿por qué buscar un cambio radical a un problema que sí es grave? ¿Pero por qué buscar un cambio radical que generaría más odio entre ambos bandos, ¿no? Jesús dijo que la salvación va a ser para ricos y para pobres, no solamente para los millonarios o para los que mueren de hambre, sino para los dos. Yo creo en el perdón y en ese tipo de cosas. Obviamente hay gente que nunca se va a arrepentir. Pero mi pregunta es esa, ¿por qué buscar un cambio radical que generaría más odio del que hay? Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar? Que de alguna u otra manera busca soluciones
¿no? Frente a los diversos problemas que existen, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica y obviamente a nivel internacional. Entonces, frente a esa situación, las preguntas son precisas y sobre todo que pueda explicar, ¿no?, cómo sería ese nuevo sistema que de por sí llama la atención, porque usualmente diríamos, ¿no?, es el socialismo, es el comunismo, ¿no?, o quizás otro tipo de propuestas políticas, ¿no? Eso sería todo, gracias. Gracias, una pregunta más, creo. Buenas tardes a los participantes que estamos aquí y más que nada a la juventud que está presente con nosotros, ¿no? A la que acababa de decir la compañera, ¿no? Y lo que he escuchado del maestro es hablar de un sistema. Comparto la idea, claro, debemos pensar la futura juventud en un nuevo sistema. Un sistema, claro, que va a derrotar al capitalismo, el peor criminal. Pero el maestro dijo del sistema, pero no dijo de qué sistema. Tampoco dijo cómo lo podríamos hacer, pero ese sistema es utópica, que sí podemos realizar, pero está incógnita, ¿no? Otra parte también dijo que antes ya había un socialismo, ¿no?, que como por ejemplo Mariano Moreno ha investigado tanto, entonces ha encontrado como en 1820 un pequeño socialismo que estaba en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente hay muchos estudios, por ejemplo, de Perú se habla, en la época incaica hasta han pensado en precomunismo, ¿no? Hasta ahí esos estudios, no sé esa parte de cómo podríamos abordar, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, felicitar al doctor Héctor Beja por una excelente publicación con este libro, uno más en su trayectoria. Bueno, un comentario bastante corto nada más sobre lo internacional, bastante importante, ¿no?, y cómo en la actualidad se ha perdido. Un comentario corto, muy rápido. Por ejemplo, en la revista en la Mauta se ve, se nota, ¿no?, cómo esta revista reflexionó, analizó los acontecimientos que ocurrían en el mundo en el lapso de su publicación de 1926 a 1930 en sus números. Ahí se ve, por ejemplo, artículos sobre la Revolución China, se ve artículos sobre la Revolución Mexicana, se ve artículos sobre la lucha por la independencia ya desde la India, ¿no?, artículos sobre, opinando sobre Mahatma Gandhi, artículos opinando sobre la problemática de diversos países latinoamericanos, el problema en Cuba, los problemas que sucedían en el Asia, la lucha por su independencia. En general, hay toda una reflexión en cuanto al ámbito internacional, siendo una revista bastante limitada en lo económico, ¿no? Y hoy en día, con toda la tecnología que se encuentra en la actualidad, vemos que esa reflexión se ha perdido en la prensa peruana. Y como muy bien dijo el investigador Héctor Béjar, hay toda una intencionalidad política, ¿no? No es casual. Y en la misma televisión, no es casual de que se dejen de lado los bloques internacionales para llenarnos de más o de farándula. Y en América Latina también. Tiene una etapa revolucionaria, digamos, ¿no? Desde la etapa de Tempestad de los Andes, de Luis Valcarce. ¿Recuerdan ustedes ese libro donde Valcarce termina diciendo: algún día bajarán, ¿no?, los indios de los Andes, solamente están necesitando su Lenin, ¿no?, dice Luis Valcarce. Pero eso es 1920, 1930, después viene la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del periodo entre 1940 y 1945, que se prolonga hasta el año 50 con la Guerra Fría y el macartismo. Durante ese periodo, los Estados Unidos necesitan tener el respaldo, no solamente económico, que lo tienen por las materias primas que producen, sino político de América Latina, y se produce lo que se llamó la política de la buena vecindad.
las abuelitas, de repente todavía tenemos alguna por acá, habrán visto, ¿no?, la película de Disney, Los Tres Caballeros, ¿no es cierto?, donde aparece el carioca, el argentino, son personajes de dibujos animados en los cuales aparece hermanada América, o como dicen los gringos, aparece el concepto de las Américas. Entonces hay un himno que todavía se canta, ¿no? El himno panamericano. Y la idea panamericana, y los juegos panamericanos, y todo lo demás. Eso viene de esa época. En ese movimiento ideológico y político y académico incorpora al que era indigenismo revolucionario, tanto en México, en Bolivia, en Ecuador y en el Perú. A través de las grandes fundaciones norteamericanas, y uno de ellos es Rockefeller, Nelson Rockefeller. No podemos ignorar que los cuadros de Diego Rivera, que son exhibidos en Nueva York, el gran muralismo indigenista mexicano, es financiado en gran parte por Nelson Rockefeller. Igual Guayasamín, el gran pintor ecuatoriano. Eso hace de Guayasamín y de Rivera gente traidora, no, de ninguna manera. Era el ambiente de la época. Y eso pasa también en el Perú. Entonces hay una especie de, ¿cómo podemos decir?, asimilación de ese indigenismo revolucionario, ¿no? De las grandes denuncias, de lo que había sido el movimiento de Gloria Mayer y todo lo demás, por un nuevo indigenismo auspiciado, tolerado, financiado e incluso promovido por los Estados Unidos. En ese momento es que aparece Guedes. No es una casualidad que Arguedas haya sido maltratado en la famosa Mesa Verde del Instituto de Estudios Peruanos. Recuerden ustedes, por los sociólogos, no. Lo maltrata porque Arguedas trata de revivir un nuevo indigenismo, mucho más complejo, pero que plantea problemas de fondo que el indigenismo, digamos, domesticado, ¿no?, ya no planteaba. Y ese indigenismo domesticado sigue hasta hoy día. Ya lo encontramos en los grandes convenios de la OIT, ¿no es cierto? Ya es un indigenismo aceptado que te va generando una nueva imagen del indígena. Y ahí en ese momento, yo no he tenido tiempo de escribir, pero yo tendría que escribir 500 páginas más, ¿no? Ahí estamos en un momento de cuestionamiento de esa nueva colonización y un trabajo precursor de eso es el trabajo de los condenados de la tierra, ¿no es cierto?, hecho durante la guerra de Argelia por este famoso francés Fanon, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya esa es una discusión a fondo, una nueva discusión con los colonialistas sobre el colonialismo que perdura hasta hoy. Hay muchos nombres que, bueno, no es el caso ya, porque sería extenderse demasiado mencionar. Entonces, yo creo que la tragedia de Arguedas es que está precisamente en la bisagra entre esas dos etapas del indigenismo. Sobre el cambio radical o reforma. Bueno, yo creo que ese es todo un tema. Entendamos por radicalismo, no el extremismo, por si acaso. Hay una gran diferencia entre radicalismo y extremismo. Hay una gran diferencia entre radicalismo y sangre. El radicalismo no tiene por qué ser sangriento ni guerrero. Eres radical simplemente porque estás acostumbrado a pensar en la raíz y porque lo que tú hagas tiene que atacar las raíces de los problemas, lo cual no significa que tengas que pelearte con todo el mundo, al contrario, a partir de eso puedes hacer las alianzas de tipo social, de tipo político que a ti te conviene. Y quizá uno de los primeros que lo hizo, y has hecho muy bien en citar a Jesús, porque cuando Jesús dice, ¿cómo es? Nunca pasará un... por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Y cuando él habla de los pobres,
habla, no habla de los pobres así nomás, habla de los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu son los que no padecen el mal de la codicia. Recuerda, entonces, desde los mismos evangelios, Jesús se cuida mucho de establecer esa diferencia. Entonces, él es un radical también, pero no es un radical extremista, porque él predica una especie, una suerte de pacifismo también, ¿no es cierto? Bueno, ya el resto de la historia la conocemos, pero es muy importante distinguir radicalismo de extremismo en ese sentido, ¿no? Si hay una respuesta a un nuevo sistema, yo creo que sí. Porque además no se trata de que sea un acto de voluntad. Un nuevo sistema es imprescindible, ¿eh? Cuidado, si nosotros analizamos los informes científicos, los informes ecologistas, no solamente sobre el mundo, sino sobre el Perú. Si hoy día la situación de Australia es una situación trágica, porque ese país se está incendiando, al igual que Chile. Chile ha tenido hace 2 semanas 25 incendios simultáneos. Y hoy día los chilenos, justamente, vean ustedes la televisión chilena, que menos mal que entra por cable, lo que se está discutiendo es cómo evitar esa nueva posibilidad ahora. Porque los chilenos están en una sequía feroz, causada, por supuesto, como sabemos, por el calentamiento climático. En el caso peruano, este asunto es mucho más complicado. Porque en el Perú, en Lima, ya no tenemos agua en muchos barrios. Y no la vamos a tener. Y no la vamos a tener de aquí a 10 años o a 20 años. Lima es inviable. Arequipa es inviable, no por la falta de agua. También por la falta de agua, porque tampoco tiene agua. Pero por la radiación solar. Huancayo, inviable por la radiación solar. Puno, inviable por la radiación solar. Entonces, no es que queramos inventar un nuevo sistema porque somos voluntariosos y nos parece lindo, sino porque es urgente. Es urgente ver de qué manera enfrentamos estos problemas en el Perú ahora. Y eso supone una nueva forma de vida. El problema está en que eso nos lleva a una nueva forma de civilización, en la cual tengamos que revisar todo, nuestro consumo, nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Y eso es posible con la nueva tecnología, porque lo que tenemos que lograr es un matrimonio estable entre la mejor tecnología nueva y la vieja tradición milenaria en la agricultura y en las técnicas que llamamos despreciativamente tradicionales, por ejemplo, lo cual significa, ya sabemos, una recuperación de la pesca, una recuperación de la papa, una recuperación de los granos andinos, una recuperación de la paja, una recuperación de la vicuña. Perú tiene la gran ventaja de ser un país enormemente rico en bienes naturales. Y entonces eso significa que nosotros tenemos que volver a poner la visión en esos bienes naturales y partir de ahí. Yo creo que eso es posible y las fuerzas que tienen que hacerlo, por supuesto, las tenemos entre los pescadores, la tenemos entre los agricultores, la tenemos en las clases medias, no puedo decir revolucionarias, pero por lo menos en las clases medias inteligentes, y en el Perú ese decantamiento tiene que ir haciéndose necesariamente, y yo creo que se va a hacer obligatoriamente, a no ser que queramos suicidarnos como país y como sociedad dentro de los próximos años. Además, ¿cómo sería este nuevo sistema? Miren, una de las cosas que este libro trata de discutir es pensar que el capitalismo ha sido un sistema espontáneo, que surgió espontáneamente y que es inevitable. No, el capitalismo solamente ha abarcado a una parte del mundo, y en el mundo ha habido muchas formas de vida, ahora y antes, en la Edad Media, y antes de la Edad Media, distintas del capitalismo.
formas absolutamente distintas que en algunos capítulos de este libro se enumeran, en las cuales se demuestra que la gente ha vivido necesariamente sin tener necesariamente instituciones de tipo capitalista. Lo que pasa es que fueron liquidados, fueron masacrados. Eso pasó con todas las sociedades que habitaban los Pirineos y el sur de Francia durante la Edad Media, los cátaros, los valdenses, ¿no? con el pretexto de que eran herejes, se los liquidaron. Eso pasó acá en América con los indios norteamericanos, que eran en gran parte organizados. En este libro también se menciona trabajos, ¿no?, en los cuales se demuestra que los planteamientos de Jefferson sobre la República Norteamericana de 1776 son hechos teniendo como modelo la organización de los indios norteamericanos. Y también se nos dice que los guaraníes eran salvajes. Los guaraníes eran gente organizada, lo que pasa es que no tenían Estado. América no tuvo Estado, solamente tuvo cuatro estados: el Estado Azteca, el Estado Inca, el Estado Maya. Tres estados. Nada más. Y todo el resto de América vivía sin Estado. Y vivían con propiedad común. Ahora van a decir, claro, eran salvajes. Bueno, entonces no hablemos de ellos, hablemos de la situación de Europa, donde ha habido ya en épocas posteriores también formas de vida que no tenían nada que ver con el capitalismo. Entonces, esas sociedades merecen un estudio y, por supuesto, una revaloración. Sobre el asunto de que alguien mencionó de Owen y de Saint-Simon, yo creo que esa denominación de utópicos les hizo mucho daño. Entonces nosotros creemos a estas alturas de la vida que hay un socialismo científico, ¿no?, el socialismo serio, que vale la pena. Nosotros éramos utópicos, ¿no? Mi amigo Carlos Marx, a quien yo admiro, y sobre todo Federico Engels, a quien también admiro, contribuyeron en gran parte a eso, ¿no? Pero no era cierto. ¿Cómo puede llamarse utópico a Saint-Simon? Saint-Simon era un militar, un hombre que trabajó con Francisco de Miranda, que peleó en los Estados Unidos por la independencia y que peleó por la Revolución Francesa. Y el secretario de Saint-Simon, saben ustedes, los que han estudiado sociología, ¿cómo se llamaba? Augusto Comte. Y Augusto Comte es el fundador de la sociología. ¿Y por qué Augusto Comte funda la sociología? Porque se le salió de los foros, se le soñó un día, que había una... No, lo que Augusto Comte quería era mejorar la sociedad. Por eso fundó el positivismo, que era una visión positiva de las reformas. Entonces, hay toda una secuencia que también hay que establecer y que tampoco nos dicen, incluso los libros de sociología. Porque cuando los estudiantes, los profesores les enseñan a Comte, no les hablan de Saint-Simon, ni les hablan del socialismo, ni les hablan de que Comte, eso sí a veces les dicen, ¿no es cierto?, que predicó una especie de religión laica, ¿no?, en América, y hubo... ustedes saben, células y grupos positivistas en América Latina en los comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX. Entonces, esa es también una revaloración que tenemos que hacer. Y finalmente, el tema de María Tevi, ¿no?, y la continuidad con la revaloración también de la figura de María Tevi. En el libro yo hago una red historia de María Tevi a partir de las actas recientemente publicadas del primer Congreso Comunista de Montevideo de 1929, que no eran conocidas, que es, como ustedes saben, el Congreso al cual María Tevi envía tres delegados, ¿no?
Peche y Portugalero entre ellos. Y menos mal que están todas las actas completas, yo las reproduzco prácticamente totalmente en este libro, porque ahí ustedes van a ver hasta qué punto la reflexión de Mariátegui y la de Peche, ellos sostienen y discuten durante una semana en Buenos Aires, que es un debate con la Internacional Comunista, ¿no? Demuestran hasta qué punto Mariátegui había llegado en sus posiciones. Pero además también añado allí algo que se sabe, pero que no siempre es destacable, y es que Mariátegui había pensado ya en su propia proyección hacia América. Cuando les dan a ustedes la historia oficial que tenemos de Mariátegui, es que Mariátegui muere en Fetma, ¿no es cierto?, en 1930. Pero no se dice normalmente, usualmente, que Mariátegui ya a comienzos de 1930 tenía planeado su viaje a Buenos Aires. Mariátegui iba a dejar el Perú. Y había una sociedad con Samuel Roosevelt, que es un intelectual y financista argentino, y con Waldo Frank, este gran intelectual norteamericano, para publicar la Mauta desde Buenos Aires para toda América. ¿Y cómo es eso? Porque eso está en las cartas de Mariátegui y está en las cartas de Roosevelt. Y nosotros creemos que Mariátegui acabó en 1930. No, Mariátegui no acaba en 1930. Acaba físicamente, pero Mariátegui se proyecta, se había proyectado ya y estaba preparado incluso su viaje con su familia para publicar la Mauta para toda América. Bueno, eso es lo que tendría que responder, pero esto es por supuesto parte de un debate que yo creo que sería excelente que tengamos y que no termine acá y que podamos y que podamos continuar sobre este y otros temas que son, desde mi punto de vista, extraordinariamente importantes para que podamos pensar en Perú no solamente para ahora, sino para el futuro, que es lo que conviene a esta generación. Muchas gracias.